Hermanos, en 1982 visitábamos a nuestro Francisco Cándido Javier por segunda vez en compañía de Salvador Gentile, que para entonces ocupaba un importante cargo en el Instituto Difusado Espírita. Y fuimos recibidos con mucho cariño y entramos pues a la reunión que se celebraría ese día. Y fuimos invitados a formar parte de aquella mesa donde había un grupo de otras nueve personas. Salvador a mi lado, en la parte izquierda y yo en la parte derecha de la punta de la mesa. Antes de mí había cinco personas, yo sería la, la quinta persona, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía eh, lo que me esperaba, ¿no? Y entonces, en dado momento, eh, Chico Javier eh, termina de, de atender a, a más de 60 personas que atendió ese día tomando nota. Y se acerca a la mesa, se sienta, y él iría a elegir el tema que se analizaría ese día. Y tomó el Evangelio según el Espiritismo y comenzó a ojearlo con aquella calma, con aquella paciencia, con aquel amor. Y en dado momento se detiene en esta pregunta que aparece al final de una comunicación muy conocida de Erasto, Misión de los Espíritus, que es un, un himno. Esta comunicación en su parte final... Dice así: Id y agradecer a Dios por la tarea gloriosa que os confió. Pero meditad que entre los llamados al Espiritismo muchos se extraviaron. Mirad bien vuestra ruta y seguid el camino de la verdad. Ahí Cardé pregunta: Si muchos de los llamados al Espiritismo se extraviaron, ¿Por qué señal se reconoce a aquellos que están en el buen camino? Y la respuesta da para conversar bastante sobre ella. Vosotros los reconoceréis por los principios de verdadera caridad que ellos profesarán y practicarán. Vosotros los reconoceréis por el número de las aflicciones a las cuales ellos habrán llevado consuelo. Vosotros los reconoceréis por su amor al prójimo, por su abnegación, por su desinterés personal. Vosotros los reconoceréis, en fin, por el triunfo de sus principios, porque Dios quiere el triunfo de su ley, y aquellos que siguen sus leyes son sus elegidos. Y Él les dará la victoria, pero aplastará a aquellos que falsean el espíritu de esa ley y hacen de ella como un eslabón para satisfacer su vanidad y su ambición. Erasto, Ángel Guardián del Medium, París, 1863. Este sería el tema de la noche. Y numerosos oradores que me antecedían, lo fueron esclareciendo, sacándole la, la, la cantidad de belleza y de enseñanza que hay en esta respuesta, donde la caridad juega un papel importantísimo, donde la acción del hombre al servicio de su semejante es tan importante, por los principios de verdadera caridad que ellos profesarán. Y practicarán. O sea, una cosa es que alguien se diga caritativo y otra muy diferente es que practique la caridad. ¿Ve? Todos sabemos que la caridad tiene dos, dos vertientes importantísimas. Por un lado, la beneficencia, donde usted da cosas que los demás tienen necesidad de ellas. ¿No? Pueden ser comida, pueden ser ropa, pueden ser otros alimentos, y pueden ser medicinas, puede ser dinero, pueden ser muchas cosas. Y la otra vertiente es la vertiente en la, en la que usted se da, en la que usted se entrega al prójimo para ayudarle a levantar su ánimo, hacerlo sonreír si está triste. ¿ves? ...sacarlo de las depresiones en las que se encuentra... ...evitar con su palabra que alguien se suicide... ...ayudar a una persona pues a que se yerga y que levante... Eh, ...no solo su cabeza sino su vida... ...y enfrente con, con decisión el futuro que le espera... ...y de muchas maneras más... ...Cardé mismo dijo en una oportunidad... ...que las formas de practicar la caridad... Eh, son infinitas. Y todos estos hermanos que me antecedían, eh, eh, ellos fueron desarrollando el tema. no el, el profesor, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, que era el suegro de Carlos Vasselli, fue el primero que habló y lo hizo con, como siempre, lo hacía con, con muchísima elocuencia, ¿ves? tocando diversos aspectos de. De, de, de la respuesta a todo esto, ¿no? Eh, otro punto que ellos tocaban es las aflicciones a las cuales ellos habrán llevado consuelos. Eh, una de las cosas que hacía Francisco Cándido Javier en esa época en la que todavía podía eh, caminar con, con, con cierta facilidad es que él visitaba una favela que se conocía ya como la Villa del pájaro negro, o sea, la vila pájaro preto. Y allí él iba visitando eh, aquellas, aquellas casuchas y conversando con la familia, ayudándoles, levantándoles el ánimo, tomando un cafecito, ¿no? A mí siempre me llamó la atención algo que, 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 que es así, es muy especial, ¿no? Él visitaba a lo mejor 100, 120 casas en ese recorrido y esas personas pobres no tenían otra cosa que ofrecer a Chico que, que unas galletitas o, o un pedazo de pan y el cafecito. ¿no? Y Chico no despreciaba nunca el cafecito. Ahora, ¿cómo una persona es capaz de tomar más de 100 tazas de café en un día y no enfermarse? entonces allí entran en juego el, 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 digamos el amparo espiritual que tenía este hombre extraordinario que seguramente esos espíritus pues hacían algo para que tanto café no le hiciera daño porque de otra manera no iría a poder dormir por lo menos en una semana ¿no? y entonces nuestro chico llevaba hasta estas familias un consuelo en las aflicciones y este, este es un punto importante, yo, yo quería enfatizarlo, mis queridos hermanos, porque yo pienso que mientras los hermanos de la doctrina espírita no nos volquemos hacia afuera de nosotros mismos, o de nuestro centro espírita, o en el mismo centro espírita, a atender a las necesidades de los que sufren. Mientras no haya esos puentes de amor que ayuden al prójimo, nosotros no estamos cumpliendo de manera eficiente con los postulados de nuestra doctrina. Y Chico hacía eso periódicamente. Y estos oradores que estaban en la mesa, ellos iban destacando, pues, todas estas formas de evitar las aflicciones, de llevar alegría a las personas. Porque este era otro factor importantísimo en la vida de nuestro Francisco Cándido Javier. Él tenía un sinfín de enfermedades y una cantidad enorme de problemas, no sólo suyos, sino los importados, los problemas que le dejaban las personas que estaban allá y que a veces eran problemas muy pesados. Sin embargo, a pesar de toda esa carga, tremenda carga, nuestro Francisco Cándido Javier era un hombre chistoso, un hombre de buen humor, un hombre precioso en ese campo. Usted no se iba de allí sin, sin una buena sonrisa, sin haber pasado un buen rato, porque él manejaba el humor con una dulzura y a la vez con una agudeza. Chico es, es especial. Y esta alegría, nosotros estamos en la obligación también. De, 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 de hacérsela de, de transmitírsela pues a, a, a nuestro prójimo ¿ves? hace dos días me decía también otro gran espíritu que formó parte de, de, del, del equipo de, de Chico Javier el doctor Adolfo Becerra Menezes él hablaba y decía que dice, mira yo no estoy aquí para decir cosas que puedan entristecer a nadie estoy aquí para dar esperanza para dar alegría para dar entusiasmo de vivir a las personas. Y chicos, seguí al pie de la letra esta, esta misión suya, ¿no? Dice aquí, vosotros los reconoceréis por su amor al prójimo. Ahora, ¿qué sería el amor al prójimo? Hay cosas en la vida que no se pueden engañar, o sea, que no se pueden ocultar, con las cuales no se puede engañar. ¿sí? Y es una persona que está, eh, está borracha, eh, está en ese estado terrible de, de, de ha tomado tanto. Eso es difícil de, de disimularlo. Una persona que está embarazada, eso se le ve a distancia. Una persona que está tosiendo, ¿cómo, cómo, cómo disimula la tos? ¿Ve? Entonces el amor y el odio son cosas muy difíciles de, de disimular. Y el amor se nota por, por los cuidados que las personas tienen hacia esa gente que está sufriendo. El odio, mientras tanto, puede ser visceral, puede ser abierto, pero puede ser también indiferencia. La persona está sufriendo, bueno, eso no es problema mío. Mi vida no tiene nada que ver con la de esa persona. ¿Ve? O sea, el amor es algo que se siente, es algo que está. Y es un recurso importantísimo que nosotros tenemos allí para, para, para divulgar. Entonces dice, dice el, el espíritu erasto que se reconoce al verdadero, al verdadero espírita por el amor que distribuye entre los demás. Y cuando una persona distribuye amor, aunque sea en pequeñísimas cantidades, esta persona es buscada. Esta persona siempre va a estar acompañada por otros que desean recibir de él pues alguna, alguna ayuda, porque el amor es de esencia divina y es una esencia que a todos nosotros nos hace falta. Nos reuníamos allí en casa de Chico Javier y él hablaba bajito, bajito, bajito sin embargo todo el mundo hacía silencio ahí se sentía el vuelo de una mosca se sentía porque las personas prestábamos atención a todo cuanto él decía porque era muy importante y aquí venía la recomendación de Erasto de que derramásemos amor sirviésemos amor a todo el mundo por su ennegación la es una clase de, 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 o sea, usted se sacrifica por el prójimo, usted renuncia por el prójimo, ¿ve? Usted da a él lo mejor de sí mismo, sin pedir nada a cambio, porque el verdadero amor es desinteresado y es incondicional. Entonces, estos obreros del Señor son los que siguen, la ley de Dios y la ponen en práctica. Y lo reconoceréis, en fin, por el triunfo de sus principios. Porque una persona que está trabajando con, con, con estos principios, que da su vida a los demás, que hace la caridad como finalidad esencial y a la vez lucha para engrandecerse no con el ánimo de ser más que los demás, al contrario, quien se está engrandeciendo quiere ser humilde, quiere ser pequeño, quiere pasar desapercibido, no busca la fama, no busca el prestigio, no busca para ser primero. decía un hermano nuestro que el, el verdadero ser humilde ocupa los últimos lugares si los últimos lugares estuviesen desocupados. ¿eh? Porque a veces los, los, los lugares que últimos están, están ocupados, entonces hay que ocupar los lugares medios. Y, y uno no tiene por qué esto, pretender cosas mejor, porque es aquello lo que le corresponde. O sea, quien tiene amor para dar, eso se ve, se sabe y se muestra. Y Dios quiere el triunfo de esas personas. Más bien, no de esas personas, sino de lo que están practicando esas personas. Y esto no es sencillo. No es sencillo porque estas personas que tienen eh, ese don especial de servir por amor a los demás van a ser muy procuradas, van a ser muy buscadas, eh, va a haber mucha gente que quiera ponerlas a su servicio, que pida informaciones personales sobre ellas, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas las estaba eh, enunciando, las estaban esclareciendo eh, no, los queridos hermanos que nos antecedieron en, en, en la palabra. Dice, por el triunfo, porque el triunfo de sus principios, por el triunfo de sus principios, porque Dios quiere el triunfo de su ley, y aquellos que siguen sus leyes son sus elegidos. Fíjense lo que, el, el tema que, que trata Erasto aquí. Y el, los que siguen sus leyes son sus elegidos. O sea, todos nosotros los seres humanos somos iguales ante la ley. Pero nuestro merecimiento nos hace diferentes. Todos los días ocurren cientos y miles de nacimientos. Pero todos son distintos. Aquellos seres que tengan más merecimiento nacen con menos dificultades, generalmente, a menos que pidan lo contrario, porque los padres puedan tener alguna prueba, alguna expiación. Y de, y de igual manera, todos los días están muriendo una cantidad enorme de personas. Y todas estas muertes son, son diferentes. Los desprendimientos que ocurren al morir son distintos. No hay dos iguales. Y aquellos seres que tienen merecimiento, que tienen elevación, que tienen más luz, son los que salen más rápido de esa situación que puede ser bastante compleja eh, en algunos casos, especialmente para las personas que no se ocuparon de hacer el bien y de ser buenas aquí en la Tierra. Y les dará la victoria, decía aquí el, el, el comunicante. Pero aplastará, esmagará en portugués a aquellos que falsean el espíritu de la ley y hacen de ella un trampolín, se puede decir aquí para satisfacer su vanidad y su ambición. O sea, la máscara de la caridad es castigada. Con, con mucha severidad por la ley de justicia. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si, y si usted no tiene amor para dar, mi querido hermano, mi querida hermana, procure buscarlo. Porque si usted no tiene amor, ¿cómo va a dar caridad que es el fruto del amor? La caridad es el amor en acción. ¿Verdad? Y esto se nota. La persona caritativa es una persona no solo cariñosa, es una persona desprendida, es una persona que no busca nada, porque ya lo tiene todo, ya encontró en la vida todo lo mejor que la vida le puede dar, que es ese vínculo a través del amor con Dios, nuestro Padre Creador. Amar es una cosa grande, tan grande que el alma se siente suficiente con lo que recibe de ella. Y esto es, por sí mismo, tema como para ser comentado con, con mayor amplitud. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, los comentaristas iban eh, desarrollando este tema. Primero el profesor, el suegro de, de Carlos Vasselli, después hablaba Marcia, la, la, la esposa de Carlos Vasselli, también con aquella ternura, con aquel cariño con que ella enfocaba estos temas eh, como mujer sensible que es, como madre y como esposa de un medium, pues ella sabía, conocía las cosas de la vida y enfocaba los asuntos bajo una ternura, bajo una sencillez, bajo, bajo, bajo un aspecto intuitivo sumamente interesante. Después conversaba eh, o discurría. Carlos Baselli, que se ha convertido hoy día en un medium famoso por, por, por las comunicaciones que recibe, por el trabajo que hace en Uberaba y por las biografías que, que, que realizó, que eh, saltó a la hizo hizo que saltara a la luz pues, toda una parte importante, que saliera a la luz toda una parte importante de la vida de, de Francisco Cándido Javier. A continuación, había esa noche un, un par de señoras venidas de, de, de San Pablo, que bueno, parecía que tuvieran flores en la, en, en la palabra, discurriendo sobre este tema tan maravilloso, ¿ves? De, de, de ver quiénes están en el buen camino y quiénes están en el mal camino, ve O sea, en el fondo de todo esto está el planteamiento que hace Jesús. Al árbol se le conoce por sus frutos. ¿ve? Al verdadero espiritista se le reconoce por sus frutos. Y nada más, pero nada menos tampoco. También hay otra sentencia del Señor que se repite muchas veces. A cada quien según sus obras. Pero esto tiene que ver más con la justicia divina y con el lugar o las responsabilidades que este espíritu tiene en la vida mayor. Pero la sentencia de que el árbol se le conoce por sus frutos, esto es algo que tendrá validez dentro de millones de años. Y aquellas personas que nunca practicaron la caridad, eh, estas personas no tienen, no tienen esa validez, no tienen esa autenticidad. Y esto no es nada más en el, en, el, en el espiritismo, en esta doctrina de amor, que podemos decir que la manera más fácil de comparar la palabra espiritismo eh, sería igual amor, ¿verdad? Sino, por ejemplo, vemos, vemos en, 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 en el Nuevo Testamento, en, las cartas de, en la carta de Santiago Apóstol, capítulo primero versículo 27, cuando el, 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 el apóstol dice más o menos así: esto, la religión eh, agradable a dios, nuestro padre creador, es pasar en el mundo sin mácula, sin mancha, y atender a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Miren, de esto que estamos hablando, no solo de la, de la, del versículo de Santiago, sino lo que venimos diciendo sobre la caridad, nos lleva a reflexionar de que todos nosotros vamos a decir lo que somos realmente a través de nuestras obras. No hay invento. ¿Qué has hecho tú? ¿Ve? A las personas, cuando, cuando uno viene del exterior y no nos conocen, decimos, bueno, ajá, ¿quién es usted? Fulano de tal. ¿Y de dónde viene? De tal parte. ¿Y qué edad tiene? Tanto tiempo. O sea, las personas quieren saber pues, la procedencia de uno. Ahora, si usted quiere saber qué tan bueno o tan grande o tan auténtico es un hermano, eh, no tiene más que enterarse eh, de las cosas que hace. Eso es muy sencillo, son los frutos. Los frutos hablarán siempre por el árbol. Y hablarán siempre de la calidad de ese árbol. Y eso no falla nunca. Bien, entonces seguimos hablando, seguimos hablando allá. Y, y habló. Cuando ya estaba la última mujer que estaba a punto de, de terminar su, su, su prédica, entonces eh, Salvador me da especie de un codazo, pensaba que, que yo estaba durmiendo, pero no, yo estaba prestando una atención tremenda. Y, y me dice así, susurrando, se prepárense que después que hable yo, Va a hablar usted. Oiga, querido hermano, querida hermana, comenzó en mí a brotar una clase de sudor que yo no había sentido jamás en mi vida. Yo estaba temblando allí. Llegó el turno de hablar de hablar Salvador y él pf, discurría de una manera que usted podía publicar todo lo que él decía. Sin necesidad de corregirlo, porque estaba perfecto. Pero yo no le presté atención a las palabras de él. Yo estaba pensando en qué, en qué lío me había metido de estar allí en aquel momento. Sin poderme ir, porque los ojos de todas las personas estaban eh, puestas en, aquel, en aquella persona que venía de lejos. ¿eh? Y bueno, cuando me toca el turno a mí para hablar. Eh, yo iba a, a decirle al director de, 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 al señor wilker que era el que dirigía iba a pedirle que, que le que les diera el turno a la persona que, que me seguía a mí pero entonces hubo dos cosas yo sentí por parte de, de nuestro salvador gentile otro codazo amistoso y Detrás de mí debió ser algún espíritu ¿no? que me dio un empujón y comencé a hablar. Comencé a hablar sobre estos temas. Pero claro, sin la preparación, imagínense, si hoy estoy hablando así, piensen ustedes cómo lo haría hace 32 años, sin haber estudiado la doctrina, sin tener la experiencia que uno consigue con los años, sin tener el mundo que uno tiene ahora que sin ser muy grande pues le da a uno una cierta experiencia y una cierta seguridad total es que yo hablé. No me pregunten, queridos hermanos, qué fue lo que dije, porque yo no sé. Lo que sí sé es que cuando terminé de hablar estaba totalmente mojado por dentro y por fuera, sudado. Como ustedes no tienen idea porque allí también en aquel lugar estrecho había a lo mejor más de 200 personas dentro y otras en las ventanas que no dejaban, o sea, el aire que había, había muchos que lo consumíamos y, y el calor era bastante fuerte, ¿no? Bien, Salvador me hace señas para que saliéramos a, a, a tomar aire, ¿no? Y salimos realmente, lo cual era común cuando, cuando la persona pues terminaba de hablar, algunos salían a tomar aire. Y salimos fuera. En, en aquella esplanada descubierta y bueno, respiramos. Y cuando estamos allá, Salvador Gentil le me dice, oye, Alip, ¿cómo se, le, se te ocurrió a ti hacer eso que hiciste hoy? Mire, yo he ido a infinidad de discursos, he escuchado infinidad de discursos, he ido a infinidad de reuniones. He tenido eh, la posibilidad de asistir a reuniones de dos personas y a reuniones muy grandes de dos mil personas o más pero jamás en mi vida yo había escuchado un discurso más malo que ese que usted pronunció hoy. Eso es horroroso. ¿Cómo a usted se le ocurre? Miren, mis queridos hermanos, yo me sentí en ese momento que la tierra me tragaba. No sabía ni qué decir, porque en primer lugar fue él que me invitó a la reunión. En segundo lugar, una vez llegado allá, ellos como me vieron con Salvador Gentile, pues pensarían que yo era también un orador. Eh, los organizadores, el señor Wilker, él no se imaginó nunca que iría a escuchar el primer discurso de mi vida en el campo de la doctrina espírita. Bien, nuestro Salvador Gentile, él decía que era el peor discurso que le había escuchado, pero dijo una cosa ahí que trató de, digamos, de, de enmendar el capote, pero ya yo estaba con el ánimo por el suelo. Ahí pasó un asunto muy importante para romper aquella situación, y es que unas admiradoras de Salvador vinieron a pedirle un autógrafo para su libro Esclavitud, y él se hizo a un lado, a unos cinco metros, para atender a aquellas damitas que lo buscaban. Y en eso que yo estaba ahí solo, tragándome la tierra, ¿qué hago yo aquí en Uberaba? ¿Por qué razón yo me atreví a hablar? Yo tenía que haberme quedado callado para que le dieran la palabra a otro. ¿Cómo es posible? La mayor cantidad de, 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 de pensamientos negativos pasaban por mi cabeza. En eso se acerca una señora o una hermana relativamente de mediana edad. Se veía bastante joven, pero de mediana edad. Entonces... Ella me dice, oh, mi querido señor Alipio, qué buen discurso yo escuché de usted, qué maravilla, qué, qué, qué cosa linda, qué sotaque especial. Y la mujer comienza con aquellos halagos, con aquella cosa. Y seguía con los halagos y seguía con... La, y como la señora estaba de espaldas a, a Salvador. Y Salvador estaba escuchando en parte lo que ella estaba diciendo. Yo no entendía casi nada, pero por ahí, por ese camino iba todo. Entonces Salvador desde el otro lado me decía que esa señora como que estaba medio loca, ¿no? Y la señora seguía y seguía y seguía, tratando de, de, de levantarme el ánimo, diciendo que eso era una maravilla, que esto, que aquello. Y en dado momento yo tuve valor para decirle... Digo, bueno señora, muchísimas gracias. Pero dígame una cosa, ¿usted entendió lo que yo dije? Y entonces ella respondió en portugués, yo no entendí nada, mas você no sabe como yo gosto de su sotaque. <laughs> yo no entendí nada, pero usted no imagina como, como a mí me gusta tanto su gesto, su, su manera de decir, pues, las cosas. Así fue, queridos hermanos. Eh, uno, eh, o sea, el primer discurso de, 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 de mi vida como espiritista en, en la casa de nuestro Francisco Cándido Javier en, en, en Uberaba. Eh, hay detalles graciosos, más graciosos de lo que yo estoy diciendo hoy, pero quería transmitirles esto, eh, no por este, esta historia curiosa que, que nombramos al final, porque que yo haya dado mi primer discurso en la casa de Chico Javier. Eso no es noticia interesante para que les quiera transmitir a ustedes, sino es un hecho curioso. Pero lo que sí me llama la atención es que él escogió ese día este, este texto, esa pregunta que está al final de ese himno, que es la comunicación de, de Erasto, para eh, esto que nosotros la estudiáramos y nos diéramos cuenta que, que teníamos que tener cuidado para no desviarnos de la verdadera doctrina, porque la verdadera doctrina de Carde y de Jesús es caridad pura, es amor que se expresa. Vamos a concluir volviendo a, a leer este texto. Si muchos de los llamados al espiritismo se extraviaron, ¿Por qué señal se reconoce a aquellos que están en el buen camino? Respuesta: Los reconoceréis por los principios de verdadera caridad que ellos profesarán y practicarán. Los reconoceréis por el número de las aflicciones que ellos a las que ellos habrán llevado consolaciones. Los reconoceréis por su amor al prójimo, por su negación por su desinterés personal. En fin, vosotros los reconoceréis por el triunfo de sus principios, porque Dios quiere el triunfo de su ley, y aquellos que siguen sus leyes son sus electos, y Él les dará la victoria. Pero aplastará a aquellos que falsean el espíritu de esa ley y hacen de ella un trampolín para satisfacer su vanidad y su ambición. Este es el texto que queríamos comentar en, en momentos en que es necesario eh, ir a las raíces, a las verdaderas raíces del espiritismo, eh, para nutrirnos allí de ese sentimiento supremo que es el amor, el amor que se siente, el amor que se da. El amor que se entrega y con esa entrega uno se siente el más feliz de los hombres, el más feliz de los seres. Desde este lugar yo les deseo, queridos hermanos, queridas hermanas, todo lo mejor y que encontremos en la auténtica doctrina de Jesús, y de Cardé las bases para esta gran empresa, para este gran emprendimiento que debemos realizar todos, que es la transformación moral de nuestro espíritu y el servicio constante y permanente en el bien para beneficio de todos. Muchísimas gracias por su atención.